Las de 8 columnas. Por. Victoria Mira Lejos. Martes 31 de octubre del 2017. Nuestra Voz Radio. La voz del pueblo organizado. Síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba. Nuestra Voz Radio. Después de pedirle a los mexicanos afectados por los terremotos, hacer tandas para construir la vivienda derrumbadas. El señor Peña, otorgó las primeras casas a damnificados en Chiapas. En cuatro meses, dice que se construirá una clínica de servicios de salud. Todo ello en la comunidad del Paredón, municipio de Tonalá. Los padres de dos estudiantes fallecidos en el terremoto del 19 de septiembre en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México presentaron una denuncia por homicidio ante la Procuraduría General de Justicia en contra de quien resulte responsable. Esta demanda, se basa en la negligencia por parte de las autoridades del plantel, luego del sismo del 7 de septiembre, mismo que ocasionó afectaciones del inmueble. Luego de este primer sismo, con intensidad de 8,2 grados Richter, los puentes que unían a los dos edificios no fueron rehabilitados ni acordonados para evitar su uso. Las víctimas intentaron salir por la única salida posible. Luego los puentes colapsaron, provocando la muerte a cinco estudiantes e hiriendo a otros 40. La jornada: prisión domiciliaria al ex jefe de campaña de Trump. Manafot y sus socio Gates fueron acusados de lavado, conspiración, evasión fiscal y nueve cargos más. Fiscales de América Latina denuncian amenazas por el caso Odebrecht. Desaceleración en México si EU sale del Telecán. Entrega Peña Viviendas para damnificados en Chiapas. El Universal se amotinan en penal de Chiconautla. Estado de México. Por Harvey, Pemex extrajo gasolina de baja calidad. Se importó de otros países, por cancelación de envíos de Texas. El combustible se mezcló para cumplir norma y evitar desabasto. Exigen liberación de niña mexicana detenida en Texas. Excelsior. El tato se fuga de las sentencias. Recorre 12 penales en 10 años. Pese a su alta peligrosidad, el recluso Luis Alberto González cuenta con un amparo que impide su traslado a cualquier otra cárcel local o federal. No habrá imposición en Fiscalía Electoral. Secretaría de Gobernación. Milenio. Padres de dos jóvenes demandan penalmente al TEC de Monterrey por negligencia. El otro 19S. Restaurar a Chiapas. Reto mayor. Peña. El INE urge al Senado a que designe al fiscal. Por traslado del Tatos, riña en el penal de Chiconautla.